Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal y bueno, pues el vídeo de hoy es mi experiencia con los hongos y cómo eliminar los hongos de la piel. Os voy a explicar mi caso. Lo tuve hace 2 años, nunca me había pasado y empecé a cuidar unos niños y tenía que ir a la piscina casi a diario y no me bañaba, ni siquiera me tumbaba en el césped, sino que estaba sentada, pero desde julio a agosto me noté que las axilas las tenía muy rojas. Estuve probando con aloe vera, yo lo probé y me iba bastante bien, pero hubo un momento que ya no me iba bien, directamente es que no. El dermatólogo y a ver qué me decía. Cuando fui nada más levantar la axila me dijo, uy, son hongos, te mando esta crema. No me hizo ninguna prueba, no me hizo nada, simplemente lo miro con una lucecita, una lupa o algo así para mirarlo bien y me dijo una crema y ya está. Vale, probé la crema, no me hizo nada. Ni siquiera recuerdo, si recuerdo el nombre de la crema, os lo dejaré por aquí, pero creo que ni siquiera tengo el nombre ya. La crema no me hizo nada, la verdad. Estuve un tiempo con esa crema, no me hizo nada, entonces decidí volver a ir al dermatólogo y decirle que si me podía cambiar la medicación porque no había manera de que eso se me fuera. Todo esto ya era diciembre, enero era ya. O sea, estuve un montón de meses. Y entonces me dio otra crema que era Fucibet, sí. La dejo por aquí en la foto porque sale una, bueno, sacaré una foto de internet que es así que me acuerdo. Y esta me lo quitó en parte, pero luego volvió. Entonces la farmacéutica me dio este bote de jabón para piel seca, que es para, bueno, me dijo que era para ducharme, pero yo solo, como era una zona pequeñita en realidad, pues lo usaba para limpiarme de vez en cuando. Porque claro, ¿qué pasa? Que cuando tienes hongos en las axilas no te puedes poner desodorante. Evidentemente, pues como no te pongas desodorante, huele. Y lo que hacía era que como normalmente siempre estaba en casa, si no estaba en casa tenía problemas serios, pero normalmente siempre estaba en casa, entonces lo que hacía era lavarme con esto y me secaba muy bien la piel. Y luego ya me ponía mi camiseta. Al cabo de un par de horas, tres, que dices, bueno, empiezas a notar que sudas un poco y tal, recordar que era invierno, entonces no se suda tan a menudo, pues volvía a lavármelo todo con el jabón este. Y me fue bien porque al cabo del tiempo, ya es que no es que tirara la toalla, sino que, bueno, pues entre la crema y el jabón se me fue durante un mes y fue, buah, súper bien. Pero luego me volvió. Y entonces le dije fui otra vez al dermatólogo y le dije, a ver, es que me vuelve a salir, yo ya pensaba que ya estaba, y dice, es que los hongos son traicioneros, porque pasa eso. Entonces te voy a dar otra crema y vamos a ir probando. Y me dio esta, Clotrimazol Canesmet. Vale, pues esta crema me fue súper bien. A los 2 meses o así de tener el tratamiento se me fue por completo y no me volvió a salir. Y junto esto con esto, o sea, las dos cosas, se me fue. Vale, a partir de ese momento yo he estado como, desde que me pasó hasta este mayo pasado, sin probar ningún tipo de desodorante. Me las apañaba para lavarme con agua y jabón, intentar no sudar, tener la zona lo más seca posible y era lo que había porque no toleraba ningún tipo de desodorante. Y ahora utilizo uno que es el Billy, que os dejaré una foto por aquí porque lo tengo en el lavabo y me lo he dejado. Billy, ¿vale? Que es este de aquí. Este es el que dije yo, bueno, voy a probar uno que no tenga olor y demás, y leí que este no tenía olor. Entonces fui al Mercadona y me compré este porque trabajando, a ver, era inevitable sudar, porque con la bata, con el comedor ahí, los niños y tal, era inevitable no sudar.
y no podía estar lavándome. Entonces tuve que buscar algo que me funcionara, pero sin que fuera agresivo. Y no me fue mal. Alguna vez lo tenía un poquito rojo, pero nada. Cuando se me iba la rojez en sí del hongo, podía estar un mes, una semana, un día o unas horas sin rojez y volverme a salir. Pero noté que cuando me ponía nerviosa, cuando estaba estresada, me salía más. Entonces, pues claro, es un problema. Cuando estuve trabajando con los niños, pues no estaba a gusto, no estaba bien. Entonces, pues aparte de engordar, yo creo que os lo he dicho en un vídeo, aparte de engordar, del estrés, de estar desquiciada, de estar mal, de que se me caía el pelo y demás, me salió lo mismo, pero debajo del pecho. O sea, no sabéis la putada que es esto. Es peor que las axilas. Porque las axilas, al fin y al cabo, en verano las llevas descubiertas. Pero esa zona de debajo del pecho no la puedes llevar descubierta. Bueno, pues he pasado un verano fatal. No he podido hacer deporte porque si sudaba, volvía a salir, pero mucho más. Todo esto que me ha salido ahora debajo del pecho y yo no había ido ni a una piscina, ni a una playa, ni había hecho nada que me pudiera contagiar. Entonces, se supone que me ha salido del estrés. Esta vez, la otra vez no lo sé. Esta vez me ha salido del estrés. ¿Qué pasa? Que como yo ya tenía la crema ahí preparada por si me volvía a pasar, pues me empecé a poner esta crema junto con este jabón y se me ha ido desapareciendo, pero me ha costado todo el verano y aún estoy un poco ahí batallando. No es que esté del todo bien y tampoco es que esté mal. Simplemente que me lo he currado mucho este verano curándomelo. He intentado no hacer deporte, o sea, todo lo que había dicho yo en un vídeo de hacer deporte y demás, pues no he podido por ese tema. Pero bueno, ahora lo que hago es que cuando tengo que hacer deporte, como ya no lo tengo tan encendido, por así decirlo, está bien. Lo que pasa que alguna vez me sale alguna rojez. Toquemos madera de que no me vuelva a salir todo. Entonces lo que hago es que cuando hago deporte, cuando sé que voy a sudar, porque es inevitable sudar, me pongo la crema esta debajo del pecho. Es una guarrada porque a mí personalmente me noto sucia con las cremas, pero me va bien y además me echo mucha cantidad y automáticamente después del deporte me ducho. Me seco muy bien la zona y me pongo esto que me dio este año la farmacia para los hongos de debajo del pecho, que es Canesten, polvo cutáneo. Es especial para los hongos, me ha ido súper bien y junto con esto ahora estaba mezclando estas dos cosas. Esto durante el día y la crema por la noche antes de irme a dormir. Me ha ido muy bien, he notado que se me ha curado bastante y ahora mismo no tengo prácticamente nada. Es decir, lo tengo bien, lo que pasa que algún momento puntual puede ser que vuelva a salir un poco, pero luego se va otra vez. Y así estaré batallando hasta que se vayan y no vuelvan y no los quiero para nada en mi vida. Y luego este año lo que he estado haciendo también es ir a la playa. Me ha ido súper bien. El agua de la playa me lo calmaba, a lo mejor lo tenía súper rojo, iba a la playa y en el momento no, yo estaba en el agua todo el rato y en el momento no, pero al día siguiente lo tenía completamente diferente. Y una cosa mala que me pasó es que por internet, yo desesperada ya porque no sabía qué hacer, este verano me puse a buscar remedios naturales por internet y vi del ajo. Mi experiencia con el ajo, fatal, horrible, mal, no, no, no. Resulta que machaqué ajo con aceite. Vale, me hice la mastilla y tal, no sé qué, dije a mi madre, pónmelo, porque claro, yo sola se me va a quitar todo por los lados y como que no. Entonces yo me tumbé en la cama, mi madre con cuidado me lo puso y me dijo, bueno, pues no te, me puso una toalla así por los laterales que no me saltara en la cama y me lo estuvo poniendo. Vale, pues no había puesto en, o sea, me lo estaba poniendo en debajo de un pecho, en el otro aún no, y no lo pude soportar. Y mi madre dijo, bueno, ¿qué? ¿Cómo te sientes? Empezó a picar, a picar, a picar eso, horrible, mal, un dolor que nunca lo había experimentado. Entonces, directamente me fui corriendo al lavabo, es que empujé, recuerdo que empujé a mi madre, salí corriendo al lavabo y me lo quité con agua.
y recuerdo que me escocía un montón y estuve 3 días con eso rojo de este color. No exagero, de este color. Un rojo increíble. Nunca había visto yo algo semejante. Me picaba una barbaridad. Y bueno, pues eso, que yo he probado con el ajo, no me ha ido bien. En internet hay gente que dice que sí, pero a mí no me ha ido bien. Otra cosa que he probado ha sido calmarlo con hielo, porque claro, dicen que el hielo refresca la zona, que los hongos son muy malos con la humedad y con el calor, que se acentúan más. Yo lo probé, digo, bueno, pues me voy a poner hielo, que esté muy frío, en verano me iba de lujo. Muy fría la zona, y entonces me lo secaré bien y a ver si se me va. A mí no me funcionó. Y ya no recuerdo que probara nada más. Aloe vera, pero no me hacía nada. Y bueno, pues lo que más, estas dos cosas juntas. O sea, pone que tiene clotrimazol y eso también. Entonces, supongo que eso hace que los hongos se maten o algo así. Y bueno, pues esto es lo que me ha ido bien. Si estás pasando por esto, te mando mucho ánimo porque es horrible. Lo he pasado y lo estoy pasando y es horrible, de verdad. Si tienes alguna duda, pues pregúntame por aquí debajo, por un privado, que tenéis mil formas, el Facebook, el Twitter, el Instagram, incluso mensaje privado. Que mucho ánimo a quien lo esté pasando, porque parece una tontería, pero se pasa muy mal, muy mal, y es horrible. Y bueno, pues nada, me despido ya, espero que os haya servido el vídeo. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas por aquí debajo, que hay un botoncito que pone suscribirse, que está en rojo, pues le das, estará en gris, y ya estarás suscrito, que es gratis, y así recibirás todas mis actualizaciones de vídeos y demás en tu canal. Y bueno, nada, darle like al vídeo por mi afán de superación, por superar los hongos, porque de verdad que es horrible, o sea, 2 años peleando con hongos y es horrible. Comentadme por aquí debajo qué os ha parecido, si habéis pasado por esto, si no lo habéis pasado nunca, si sabéis de algún remedio o algo, pues también me lo decís. Espero que no lo tenga que usar, pero pues si algún futuro lo necesito, o yo o alguien, pues que lo pueda usar. Y bueno, pues nada más. Un súper besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Mi amiga tiene el pelo secado al aire, entonces como no está planchado ni está peinado.